verdad que la sensación fue inexplicable. Cantar tu himno, estar en tu casa y con la gente que te apoya, pues es maravilloso, ¿no sabes? Era algo que estaba esperando. Cuéntanos el desarrollo de tus peleas. Sabemos que tuviste dos, primero contra Bolivia y definiste con Ecuador. Cuéntanos un poco el desarrollo de las peleas. Bueno, hubieron competidores muy fuertes y mi primera pelea fue contra Bolivia. Entonces, superé la pelea con 7-3 y pude resolver, gracias a Dios, todas las adversidades que se me presentaron, ¿no? Y luego mi pelea, la final con Ecuador, fue una pelea muy emotiva, la verdad. La chica fue muy fuerte, tenía muy buen técnico táctico, pero pude superar ganando por nocaut técnico, diferencia de 12 puntos. Que es una diferencia importante, ¿no? Digamos que tú estás siendo buena gente con tu rival, diciendo que fue difícil, pero la superaste. Sí, bueno, el nocaut técnico trata de que si termina el round, si estás ganando por 12 puntos de diferencia, ¿no? Y eso fue, no, superé el marcador. Ahora, poniéndote un poco la camiseta de Perú, ¿por qué crees que no nos ha ido tan bien hoy día, por lo menos en el primer día, y que tú has sido la única que ha sacado la cara de conseguir un oro? Bueno, en realidad yo creo que todos han sacado la cara porque se han esforzado mucho, hemos entrenado muy duro y con el mismo plan de entrenamiento. Al final no hubieron muchas medallas de oro porque creo que la competencia fue muy fuerte, los competidores que vinieron fueron de alto nivel, no por ser un sudamericano pues fue un nivel bajo, fue un nivel muy fuerte, competidores de alto rendimiento, igual que nosotros, ¿no? Para ti, ¿cuál fue la clave de poder ganar esta medalla? La preparación. La preparación es muy importante porque tú te ganas la medalla entrenando. Tú sales ahí a recoger tu esfuerzo, nada más.